Amigos de Saltillo TV, muy buen día. En este espacio de personalidades vamos a conocer el día de hoy a un empresario saltillense, Gerardo Covarrubias, al cual agradecemos que nos haya permitido platicar en esta ocasión con él de su vida, su trayectoria y conocer un poquito más quién es Gerardo Covarrubias. Muy buenos días, gracias por abrirnos las puertas para platicar en este día. ¿Quién es Gerardo Covarrubias? Gerardo Covarrubias es un saltillense que nací hace 56 años. Viví en mi época de infancia en la calle de Abasolo y Boulevard Cos, en el famoso barrio del Topo Chico. Crecí y bueno, pues ahí precisamente hice mis estudios en las escuelas que están ahí muy cerca de ese barrio del Topo Chico, que es la escuela Dionisio García Fuentes. Ahí empecé mi primaria. Nos comentaba acerca de su familia, la trayectoria de comerciantes. Así es, mi padre comerciante durante 50 años, todo el tiempo que participó en esa tarea de ser comerciantes, pues nos enseñó precisamente ese arte del comercio, que para nosotros, pues desde que tenía yo 16 años, empecé a hacer mis trabajos como comerciante, empecé a ejercer pues mi propio negocio. Siempre he tenido negocios propios. Y bueno, pues nosotros en ese tiempo, cuando yo tenía ya 16 años, pues logré poner mi negocio de dulcería. Mi primer negocio fue vender dulces en las tiendas de los barrios como el Ojo de Agua, los Panteones, barrios de Ramos Arizpe, de General Cepeda, en todos esos lugares donde las tienditas de los barrios eran las que precisamente tenían éxito en ese tiempo. Y platíquenos de su infancia. ¿Cómo fue la infancia de Gerardo Covarrubias? Nos habla de la familia, de los padres comerciantes. ¿Y cómo se desenvolvía Gerardo Covarrubias en su niñez? Pues una niñez muy feliz, muy contento en el barrio del Topo Chico. Tenía yo siempre muy buenos amigos, como los he tenido siempre, y nosotros practicábamos mucho los juegos que al final de cuentas ahorita ya no, ni siquiera se acuerdan. Nosotros siempre traíamos en la bolsa un balero, un trompo, un yoyo y las canicas, que no faltaran, porque esos eran los juegos que nosotros practicábamos al diario, al diario, al diario. Hermanos, platíquenos un poquito. Bueno, de su familia. Mi familia consta de 7 hermanos, mi padre y mi madre, que crecimos pues precisamente a la manera de, pues siempre protegidos por nuestros padres, buscando siempre el bienestar de nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues nos dedicábamos a estudiar y a salir adelante. ¿De niño tenía alguna visión, alguna meta del decir voy a seguir los pasos de mis padres, ser comerciante, o se dio solo? No, siempre, precisamente cuando vive uno en una familia de comerciantes, sí, pues siempre tiene uno la mentalidad de que va a seguir los pasos de su padre y que va a seguir en el comercio, porque precisamente, como le vuelvo a repetir, el consejo que me dio mi padre es siempre, póngase a trabajar usted siempre, ponga su negocio y siempre le irá mejor que cualquier parte. Siempre nosotros buscábamos de hacer algún trabajo desde niños, desde chiquitillos, hacíamos trabajos. Por ejemplo, yo trabajé en el primer autodescuento que llegó aquí a Saltillo, yo trabajé como cerillo, como le nombran a los muchachitos ahora que andan acarreando el mandado. Muy bien, y después de ese primer negocio a los 16 años, Gerardo Covarrubias, ¿qué sigue? Bueno, ese negocio, cuando yo lo inicié, lo que hacía yo era vender dulces en las tiendas. Inicié con unas bolsas en las manos, vendiendo en las tiendas, y después compré mi primer coche a los 6 meses de estar ya trabajando. Compré mi primer carrito, un carrito Volkswagen, que fue el que llenaba de dulces, y empezaba yo a llevarlos a las diferentes colonias. Yo puse una bodega que teníamos ahí enfrente del mercado de abastos, una dulcería, en donde vendíamos todo tipo de dulces, y de ahí empezamos a crecer y a crecer. No obstante de esto, en ese lapso también me dediqué a estudiar. Me dediqué a estudiar terminé la secundaria, terminé la preparatoria y después estudié la administración de empresas. Después de eso, pues ya puse mis negocios
negocios de discoteca, negocios de restaurantes. Tuve por muchos años un restaurante que se llama Restaurante La Pirámide y me dediqué también al ramo de los artistas. Nosotros traíamos grupos aquí a Saltillo y hacíamos empresas con grupos famosos de aquel tiempo, de hace 25 años, que tuvimos mucho éxito también. Tuve mucho éxito con algunos negocios que pusimos. En ese lapso nosotros siempre buscábamos otro negocio más, un negocio nuevo, lo que le hacía falta a Saltillo.